celebrando la riqueza de las personas, de la historia, de los museos, de las capacidades artísticas de este país. Y agradezco sinceramente al Consejo de la Cultura, que hoy día nos ha convocado ampliamente a lo largo no solamente de Punta Arenas, sino que de toda la región. Que tenía el cuello muy largo que le servía para que sus presas, se supone que ellos veían el cuerpo y pensaban que está lejos, pero el cuello es tan largo que los cazaba. Les événements de nos cœurs, petite tendresse, petite douleur, envoie carte postale. Muy contento de ver esta exposición. Esto en el fondo a mí me conmueve profundamente, porque esto es parte de mi trabajo. Hace 10 años atrás no había ningún conocimiento de reptiles marinos o dinosaurios en esta región, y los libros de historia y de ciencias naturales decían que no existían. Bueno, yo creo que es muy importante porque igual favorece el conocimiento de los niños y de las niñas sobre todo lo que es la prehistoria, y más aquel Magallanes que se desconocía, no se sabía que habían dinosaurios. Nosotros creíamos que en este lugar del planeta no existían, y con esto realzamos mucho que Magallanes tiene mucha cultura. Contento de poder con los magallánicos desde Puerto Natales hasta Puerto William, recobrando no solamente nuestro patrimonio arquitectónico, histórico y de infraestructura, sino que también cultural, y movilizando a todos aquellos que a través de la música, a través del arte, a través de sus competencias personales, pueden mostrar la riqueza que tenemos acá en Magallanes. Una misa chilota, ya a continuación realizamos un almuerzo comunitario, y después abrimos al público para que puedan visitar nuestro mini museo por este año. Esperamos que el próximo año se amplíe, y después atención de público para que la gente pueda servirse o comprar alimentos típicos de la zona de Chilota. Nuestro deber de mostrar de nuestros antepasados lo que realmente hacían ellos. Claro, nosotros también lo podemos seguir haciendo, pero con un poco más facilidad. Muy contentos, muy sorprendidos por la gente mayor, que como siempre hemos dicho, o sea, nosotros somos jóvenes y tenemos que seguir con esta tradición, y ver las ganas y el entusiasmo de poder mostrar sus tradiciones nos tiene muy contentos. Esto se levantó en una semana, y impresionante las ganas que tiene la gente de mostrar su cultura. Y nosotros como jóvenes estamos muy contentos, muy felices con lo que hicimos. Queremos que los chilotes igual sean parte del patrimonio de nuestra región igual. No puede faltar la comida, su suerte la cacera luchi, el mercado, la empanada, todo eso. Y es algo que mucha gente que vinieron desde años de Chiloé vinieron a hacer patria acá en Punta Arenas, y no quieren perder su costumbre, sus raíces y su cultura, por supuesto. Y vamos a donde Chito, la de lo lindo. Agradecido por acordarse de nosotros,
y quiero aprovechar también, agradecer una vez más y agradecer a Álvaro Prat y a mis vecinos y a todos los clientes que vienen de todo sector a comprar dentro de mi negocio. Me parece súper bien y me encuentro muy halagado de que la Cámara de Comercio se haya fijado en mí, porque yo creo que deben haber muchos otros comerciantes que pueden tener la misma oportunidad que a mí, pero yo me siento muy, muy, muy contento y halagado, y agradezco a la Cámara de Comercio y a ustedes del Patrimonio de la Cultura que han venido a visitarme. Estas son algunas de las actividades, pero sin duda hemos tenido muchas otras que se suman a la apertura de edificios emblemáticos, patrimoniales, al de los museos, al de medios de comunicación, a instalaciones en Zona Franca con literatura regional, un conjunto de actividades que han permitido a la comunidad de Punta Arenas, también de Porvenir, de Cerro Sombrero, también de Natales, encontrarse y participar y reconocerse en el patrimonio, en el acervo cultural de nuestra región, y propiciar estos lazos identitarios tan necesarios para impulsar también un desarrollo, porque no hay futuro sin la memoria que atesoran los pueblos.